Ya pasaron 8 días desde que se registró este incidente entre una estudiante y una profesora de la Facultad de Jurisprudencia. Se tapa la cara con el teléfono, se pone en el Señora, no me agrede. La alumna denunciaba que ya había presentado 3 tesis y que 3 tutores estuvieron al frente de su proyecto. Y aún así no podía culminar el proceso para alcanzar su titulación. Estamos en 2018 y yo empecé esta carrera en el año 2010. Entenderán mi desesperación. Sacaron coordinadores académicos cada vez que cambian un coordinador, un director de carrera. Ellos cambian toda la administración. Nosotros tenemos que volver a ser escritos, volver a ingresar formularios, volver a ingresar solicitudes y esperar la buena fe y voluntad de ellos para que nosotros nos asignen nuevamente tutor, para que nosotros nos vuelvan a hacer y estarles dando seguimiento. Por otro lado, el decano de la Facultad de Jurisprudencia, Lincoln Mora, expresa que ya se envió un informe a las autoridades y que de aquí se conocerá cómo se solucionará el percance. Aquí nadie quiere afectar a nadie. El juicio de valor tendrán que hacer, en este caso, las autoridades. Y la facultad se ha limitado y se limita a entregar los informes correspondientes. Lo que queremos es que, en conocimiento de los hechos, a quien le corresponda, resuelva. Y hasta ahí llegamos. Y para esto se estima conocer un resultado final en aproximadamente 60 días. Cristian Barzallo, Noticiero 1.